En esta oportunidad vamos a explicar el manejo del SIGET, pero ya en su etapa final, lo que es empaquetar para posteriormente subir al sistema, una vez que hayamos centralizado. Voy a abrir el programita, un clic derecho a ejecutar como administrador. Mientras vaya abriendo, estoy acompañado de mi sobrino Randy. Saluda, Randy. Hola. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Muy bien, Dan. Ya en el anterior video les había explicado que ustedes pueden abrir en esta versión 1.2.6 diferentes unidades educativas. Sí. Aquí está. Cochabamba. Yo he visto este video. ¿No ven? Cochabamba de San Marcelino. Son dos unidades educativas diferentes y además primer trimestre y tercer trimestre. Pueden abrir el trimestre que quieran. Siempre y cuando haya sido compatible con los bimestres que se han dado. Ya, yo voy a abrir el tercer bimestre, estamos en el operativo del tercer bimestre. Para empaquetar simplemente hacemos esto, una vez que ya hayamos terminado con llenar la información del estudiante, y se fijan, tengo pocos cursos, me voy a ir a un cuarto, a tercero A. Yo soy tercero. Tercero, este, mi sobrino está acá. ¿Dónde estás? Titi. Oye. Cejas Randy, aquí está, calificación. Sí, entonces, como pueden ver, ya están llenadas las notas del tercer bimestre. No vean mi nota de ciencias tecnológicas. Ya, ahí está. Entonces están ya las notas llenadas del tercer bimestre. De manera intencional no he llenado la nota de un estudiante, que vamos a llenar de manera violenta. ¿Quién es? Una vez que hayan llenado las notas, van a ver, les sugiero que vayan a revisar los maestros, por si acaso, es decir, tienen que estar para cada curso los maestros que están cursando ese grado, ¿no? Por ejemplo, lenguaje, está la profesora López Carrasco, está bien, educación física, David, música, David, esto, yo conozco a mis profesores, está bien. Sí. En el caso de segundo. Segundo. Patricia Arevalo es la profesora de aula, está correcto. Los de libros de áreas técnicas. ¿Está? Tercero. Vamos a ver, Randy va a reconocer a sus profesores. Está tu profe, Vidaure Solís. ¿No Janet es? Marlen. Sí. Ahí está tu profe. ¿No? Tu profe Marlen. De música, Michael Gordillo Rosario. Muy bien. Charo, la profe Charo. Sí. Entonces están todos los profesores. Yo ya había revisado, pero ustedes también revisen. En general está el tema del idioma y si decide desayuno escolar. Por ejemplo, miren, yo aquí dicen no, pero lo vamos a cambiar así, porque esta es la verdad, ¿no? Yo sí. ¿Quién nos da el desayuno escolar? Es el gobierno municipal. Sí. Guardar y salir. Go. Ok. Miren, este es un dato que no me había percatado. En mi unidad educativa voy a ir curso por curso de manera violenta a revisar. Está bien primero, segundo no, hay que cambiar. El segundo también recibe todos los cursos, ¿sí? Bien. Todos los cursos recibe, eso, muy bien. Tercero, miren, aquí había estado no. Yo debería recibir porque yo recibo. Recibe. Recibe desayuno del gobierno municipal. Ok, estamos en tercero. Cuarto. Recibe desayuno, a excepción de los particulares, ¿no? Que no reciben. Sí. Bueno, esto simplemente sirve para datos estadísticos, para ayudar. Para la institución que le interesa, en este caso, para que el gobierno saque datos estadísticos de cuántos colegios reciben desayuno, cuántos sexto. No. Y es el último curso. Sexto curso. Ahora sí, una vez que ya hayamos revisado las áreas, ¿todos? Las áreas que deben estar, las correctas, sí. Materias, bueno, profesores, en tema del desayuno. También sí. Se puede imprimir, yo imprimo siempre para cada profesor su boletín, para que le dé una revisadita a las notas. No, mi nota no, por favor. Ya, bueno, vamos a revisar tu nota. Ahora sí, una vez que ya hayamos terminado aparentemente todas las notas, vamos a hacer el paso que sigue, que es
generar archivo empaquetado para consolidación. Es que tenemos que hacer. Esta opción nos va a hacer una revisión de todos los casos de estudiantes, de profesores, de maestros, lo que habíamos mencionado anteriormente. Sí. No está haciendo un análisis. Aquí está, lo que les dije, ¿no? Yo a propósito he dejado un estudiante sin notas. El estudiante Villarruel Tikuyani debe completar calificaciones. Es un estudiante de inicial. Ya tengo las notas preparadas. Precisamente falta de él sus notas. Sí. No el estudiante Villarruel Tikuyani. Como son cualitativos, simplemente vamos a llenar las notas. Sí. La mayoría lo hace de la misma manera. Vamos a copiar las notas que ya las tenía preparadas. Las tenía todo el rato. Vamos llenando las últimas notas del estudiante que me había olvidado. Bueno, siempre recomiendan siempre antes de descargar el archivo, trabajar. Pero bueno, no falta siempre algunos profesores que no habían revisado a sus estudiantes, no hay problemas, que eso lo solucionan con sus técnicos. Sí. Ahora sí, para empaquetar, como ya hemos terminado de llenar las notas de todos los estudiantes, nos vamos a archivo, generar archivo empaquetado para consolidación. Uh-huh. Le dicen ok, simplemente es, nos da una notificación, dice que puede tardar varios minutos, pero no, no tarda ni un minuto, bueno, dependiendo de la cantidad de sus estudiantes. Listo, no tenemos ningún error, archivo sí empaquetado. ¿Dónde? Ya, yo me he creado una carpetita que dice San Marcelino, ahí lo voy a guardar, está en mi pendrive. Bueno, yo he ido centralizando de diferentes lugares, desde un pendrive. Hay profesores que me han pasado en CD, hay profesores que me han enviado en mi correo, hay profesores que me han enviado en WhatsApp, hay profesores que me han enviado en Facebook. Sí. Entonces yo lo he ido descargando y bueno, he ido abriendo esos archivos. Ya hemos creado el archivo, entonces eso, todo eso lo hemos hecho sin internet. Ahora el siguiente paso es abrir nuestra cuenta en el CIGET. En el CIGET entran, ingresan y bueno, nosotros tenemos tres módulos, se llama. O tres opciones, medida educativa, control de calidad, que lo hicimos en el anterior video, y estudiante. Vamos a unidad educativa, aquí está, esto era para descargar nuestro archivo y este es para subir nuestro archivo. Sí. Vamos a subir nuestro archivo que hemos generado. Oh. Mi archivito, dije que estaba en el pendrive. Sí, en tu pendrive. Aquí estamos, mis musiquitas, San Marcelino. Yo tengo calificativos, lo que me he ido trabajando y lo he abierto en esta máquina, y aquí está el empaquetado. Este archivo que está en mi pendrive, en el disco G, tengo que subir al sistema del Ministerio de Educación. Estamos haciendo en vivo. Ya un poquito está lento el internet. Ah, pero anunciarles que vamos a estar con más videos, ¿no ves, Andy? Sí. Somos el dúo. Porque el Chapulín Colorado con su lema. No contaban con mi astucia. ¿Por qué? Nos hemos ido a la opción unidad educativa. Sí. Unidad educativa, lo voy a parar. Dentro de unidad educativa, listo. Como ha terminado de cargar, estaba lentito, nos fuimos a la opción de subir archivo empaquetado. Sí. Aquí está, subir archivo MP. Esta opción es a veces bien nudo, podríamos decir. Sí. Le voy a hacer subir archivo MP. ¿Dónde estaba? En mi equipo. Aquí. En mi pendrive. Está en mi pendrive. He descargado un archivo general. Está muy lleno. Aquí están mis musiquitas, mis temas. Sí. San Marcelino. Dale. Y aquí está. Este archivo vamos a subir. A veces pasa que no me quiere agarrar. Sí, a veces. Ha oído pasar. Ah, bueno, más bien me ha agarrado la primera. Cuando sucede eso, tratan de subir otro archivo y le dan la opción de cambiar y vuelven a subir, eligen esta vez. Le tienen que dar a subir. Sí, le tenemos que dar a subir. Pero en caso de que no les quiera agarrar, entonces eligen cualquier otro archivo y les va a aparecer. Después le dicen cambiar y suben al archivo verdadero.
Ahora sí, le damos subir y cruzamos los dedos, porque puede que nos salga un error, que nunca me ha pasado. Así que crucen los dedos. Crucen los dedos, crucen los dedos. Crucelos, porque nosotros también estamos cruzando. No hay necesidad de cruzar cuando el trabajo está bien hecho. Dale, dale. Dale. Está cargando. Ya va a estar. Cargado. Correctamente. Sí. Sí. Ahí está, archivo cargado correctamente. Lo hicimos una vez más. Sí. El dúo CDSoft y Zandy Soft. Vamos a verificar, muchachos, a ver, amigas de todas las unidades educativas. Vamos a buscar el código 80980432. Es el código. Ahí está, si se fijan, todos los operativos que hemos ido trabajando. Esto en 2015, 2016, 2017. Vamos a ir a la gestión 2018. Sí, ¿dónde estamos? 2018, ahorita. Bimestre, ¿qué dice? Tercer bimestre. Sí, y es el cuarto operativo, porque el primer operativo era el de inicio de gestión. Entonces, hemos subido hoy 5 de octubre. Eso es todo, mis amigos. Esperamos que les haya gustado. ¿Algo más que quieras decir? Denle like, suscríbanse si no quieren perderse ningún video. Sí, eso sí. Si son del área, entonces les sugerimos dar like y suscribirse para que puedan recibir más videos y notificaciones de manera inmediata. También tienen que activar la campanita. Ya, eso es la campanita. Hasta luego. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Adiós.